En el del desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron en las últimas horas la captura de una persona a la cual portaba un arma de fuego de forma ilegal. Este caso se presentó mediante labores de patrullajes, solicitud de antecedentes y registros a personas en el barrio Las Delicias del municipio de La Paz y se procedió a abordar al señor Francisco Javier Barrios Soracá, de 31 años. A quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo artesanal color niquelado, cacha de madera, sin número interno y con un cartucho hechizo adicionado. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido. Posteriormente es trasladado a las instalaciones de la URI en Valledupar, donde es dejado a disposición de la autoridad competente como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico de armas de fuego y municiones.